bounces through your eyes. Hermanos, fieles, infieles y penitentes. Comenzamos hoy una nueva edición de La Fiebre Virguesa, una edición especial, llena de peores momentos, mejores momentos. ¿Por qué? Porque son épocas de espiritualidad y de retiro. Pero más y al principio os ofrecemos un contenido nuevo, nada más y nada menos que la gran fiesta olívica, la Reconquista. A 12 horas del encuentro más decisivo de toda la historia de la ciudad olívica, mañana el Día de la Independencia, vigueses contra franceses. Vamos a preguntarles a nuestros patricios, a los ciudadanos de Vigo, a los hijos de la ciudad olívica, cómo se están preparando para el enfrentamiento de mañana, para ese gran duelo entre Vigo-Francia, Francia-Vigo. ¿Tienes escogido bando ya? Mañana primero hay que levantarse por la mañana, que va a ser tarea ardua y difícil. Eso nos levantamos, vamos a loitar a dolor. Hay que luchar. ¿Hasta dónde estaríais dispuestas a llegar en esa lucha? ¿Patada en los huevos, huida? Coliflores, tomates, en la nariz, en los huevos y correr. ¿Pero os imagináis la vida sin un buen francés? Sí. Ya, eso depende. ¿Cómo tenéis preparada el día grande, que es mañana, de expulsar a los franceses? Vamos a cantar, porque tenemos un grupo de agitación teatral y estamos cantando. Se llama Asjata Salvases. Y estamos cantando canciones reivindicativas con las letras. Las mujeres de feminismo, pero como a Carolina, en vez de asallada Carolina, cantamos. A carado Carolina, tengo un sonriso pintado. Cuando Carolina baila, os hombres fican calados. Pero cantáis demasiado bien, no es posible que con eso los franceses se embelesen y quieran quedarse. ¿No sería mejor cantar algo de Alejandro Sanz para que se fueran? Un non gosto, Alejandro Sanz, non gosto. Tú eres una especie de agente doble, porque estás emborrachando a los vigueses para que mañana lo puedan rendir y ganen los franceses. No, yo no emborracho a los vigueses. Los vigueses son conscientes de lo que hacen. Beben vino, beben cerveza, pero supongo que moderadamente. Los vigueses son conscientes de lo que hacen. ¿Apruebas las mayorías de Abel Caballero? Mañana, vosotros como músicos que sois, Toulouse-Lautrec, la Francia libre que apoya a los artistas, vamos a perder todo eso. ¿Aún así queréis que ganemos la independencia? Hombre, claro. Sí. A tope con la COPE. ¿Qué música heroica te gustaría para derrotar a los franceses? Vinicius, Caetano Veloso. Ahí sí te pego. Carmina Burana, Siniestro Total. Sementeira, difusan los ventos, coa sementeira arrasamos. Coa sementeira, eso a lo loco. ¿Qué golpes crees que son los mejores para los franceses? ¿Un bajo par? ¿Un aquí, hierro 7? O golpe que tenemos aquí, o lejón. O golpe de lejón. Resto no hay más. Lejonazo que le llamamos aquí. A tortazo limpio y a Pablo Alborán. Yo le pongo a Pablo Alborán con unos amplis y que se derritan ahí como las nenas, pues los franceses que vayan para abajo y que embarquen y que se piren de aquí para su país. El daño de la LOGSE, lo que está causando Reconquista. Bueno, yo estudié Bupicou, pero como fui a la arribada, simplemente reciclo. Tema de ahorro y tal, simplemente es un reciclaje del disfraz. Tienen que ceñirse a las tradiciones de Vigo, que para eso estamos aquí, es la Reconquista. ¿Qué otras tradiciones de Vigo obligarías a los franceses a adoptar? As cuncas de viño, as cancións, as cantigas galegas. La monogamia, por ejemplo. También, en Francia, amenaza a también. Tú serías, por así decirlo, Suiza. La parte intermedia y neutral como caballero templario. Sí, digamos que sí. Mañana va a haber una gran batalla, hay que escoger un lado.
¿Galicia me o Francia? Con los franceses, yo me voy con los franceses. ¿Dónde esté el Ménage à Trois? Sí, sí, claro, hombre, siempre, siempre. Un francés, por supuesto. Vamos a cambiar la historia. En realidad va a ganar Francia mañana aquí. Va a ganar Francia. ¿Qué planes va a haber con Citroën para el futuro? No lo sé, no lo sé. Seguro que alguno chungo, porque en este país las cosas están siendo muy mal últimamente. ¡Citroën! ¡Citroën se tiene que quedar aquí, que da trabajo a muchas personas! Estoy de acuerdo con Sandra. ¡Que le den por culo de Ben! ¡Que le den por culo de Ben! ¡Citroën da mucho trabajo! ¡Da mucho trabajo! ¡Citroën se tiene que quedar en Vigo! Pase lo que pase con la Reconquista, que viva Citroën, que vivan los franceses. ¿Hay alguna gallega que te pudiera hacer cambiar la opinión? No, no, de momento no. No la he encontrado aún. Mañana, ¿qué entrenamiento tenéis los franceses a la hora de prepararos para la guerra PlayStation? ¿Ejercicios de zumba? La Play, es un buen método la Play, sí, sí, sí. Este debate que tienen los deportistas de élite, si es bueno o no el sexo antes de un gran encuentro, ¿va a haber hoy sexo entre todos los vigueses preparados para mañana? Sí, sí, eso seguro. ¿Qué tipo de sexo recomendáis? ¿Un sexo pasional o más bien cucharita y melódico? No, no, ahora se lleva el sexo de Grey, entonces algo duro mejor. Lejonazo que le llamamos aquí. Va a haber sexo, siempre hay sexo. Siempre hay sexo. Si no, no sexo, no party. Si mañana os encontrarais a un general francés tipo Grey, habría, antes de derrotarlo, un par de azotillos, ¿dejaríais caer? Yo le daba los hielos y su prima. Ahí sí te pego. ¿Que se vuelvan a Francia o llevarlos a las CIES y tener tu ejército propio para tu felicidad? Yo prefiero una vida libre. Yo prefiero que todos podamos disfrutar de las tierras como vengan dadas. Igualdad, fraternidad. Igualdad, fraternidad. Si les quieren estar en las CIES, que estén en las CIES. Si somos todos hermanos. Tú eres un agente doble y mañana vas con ellos. Este discurso es muy de la República. No. Nos vamos a dedicar a unos momentos de espiritualidad y no hay nada mejor para alcanzar el éxtasis que una banda sonora apropiada. Nos vamos con el soul, que es aquello que atiza el alma. Aurora and the Betrayers en el ensanche. Génesis explosiva en la ciudad. Truenos, rayos, relámpagos salen de la sala ensanche a través de la desgarradora voz de Aurora. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, muchas muy gracias. Bien. ¿Os habéis empapado ahí de esa lluvia de aplausos en nuestra ciudad? Pues la verdad es que sí. Ha sido un primer contacto muy bueno. Estamos muy, muy contentos.
Oye, sí, que digo, eres trope mil ahí, subidos en el escenario. ¿Esto cómo va? ¿Cómo hacéis? ¿Os peleáis por el sitio? ¿Cómo es? Sí. Sí. Llega primero, yo aquí estaba antes y tal. Sí, te haces un tu circulito de seguridad, te atas, te clavas los pies al suelo y no te puedes mover ya. Pensando que, bueno, de voz vas más que sobrada. Entonces, ¿qué trabajas más? ¿La puesta en escena, la imagen o la relación con tus compañeros? Con tus 8 compañeros. Hombre, al final yo creo que el lado técnico y musical es un trabajo muy grande, pero el lado personal es algo que también hay que trabajar, ¿no? Es como todo, trabajar en equipo y trabajar en ti mismo, pues lleva mucho tiempo, mucho cariño. ¿Qué tal como jefa? Porque yo te digo que pega un grito y ahí todos ya se ponen como... De hecho es como... Va. Sí, sí, desde luego ya las escuchaba en el escenario, cualquiera se atreve. Cualquiera dice algo. Y cotillame, ¿cómo son esos ensayos? O sea, ¿quién es el humorista? ¿Quién es el gracioso? ¿Quién es el perezoso? ¿Cuánto dura el programa, dices? El programa es vuestro. Así que aquí tenemos para contar. Hay mucho de todo, pero tenemos la suerte de que, aparte de que muchos de nosotros nos conocemos hace muchos años en otros proyectos y otras historias que hemos trabajado juntos, y pues bueno, nos conocemos y nos llevamos muy bien. Es una suerte, la verdad. Impresionante, la puesta en escena es increíble, es fuerte. ¿Cómo la preparáis? Porque además vas con tus 2 coros y al unísono. Sí, bueno, yo personalmente, además musicalmente, me gusta mucho ir con ellas. O sea, son unas cantantes increíbles. Es de lo mejor con lo que he trabajado. Son ya como mis hermanas casi, y en gira llevar mujeres es una maravilla. Esta rueda de hombres está muy bien, pero trabajar con ellas me encanta, nos lo pasamos genial, hacemos los bailes, hacemos las voces, estamos todo el día haciendo el capullo. Un favor para Galicia, tu voz y Galicia, así, sin ruido de fondo, sin música, sin nada, tu voz a capela. Here I am again, heading to nowhere, writing an old story which seems to never end, having no choice on this one way road.
running through my sorrows with no place to go. Shadows go away. Agua mineral natural Aguasana, ligera, saludable, refrescante y equilibrada. Aguasana, indicada para dietas y perfecta para preparar alimentos infantiles. Aguasana, quita la sed y te cuida. Agua mineral natural Aguasana. ¿Quieres disfrutar de un crucero de 8 días y sin sorteos? Tras el éxito obtenido, Tempu Correduría de Seguros te regala 8 días de crucero por el Mediterráneo para dos personas con las mejores navieras. Un regalo seguro solo por contratar o traspasar tu seguro de vida o pensiones y convertirte en cliente integral. Estaba harta de tener un seguro en cada sitio. El de vida en el banco me salía carísimo. En Tempu me asesoraron para contratar el más adecuado. Entra en tempu.es o infórmate en el 986 26 14 26. Tempu Correduría de Seguros, Avenida Madrid 18. Primero Vigo. Viaje de mil millas empieza por un primer paso, incluso también el de la espiritualidad, pero como somos un poco vagos, no hay nada mejor que desplazarse en un vehículo de automoción. Por eso visitamos el Galiespo Motors Hall en el IFEBI. Estamos en las semifinales de la Copa del Mundo de Fórmula 1. Estoy arrasando. Apartar de mi camino, domingueros. ¡Hala! ¡Vuelve al pueblo! ¡Te voy a adelantar por el interior! ¡Venga, Galifebi! ¡Andar a todo gas! ¡Ram, ram, 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 ram! ¿Cómo empieza uno en el drift? ¿Cómo empieza? Buena pregunta. Porque es muy específica la técnica, ¿no? Sí. Además, te gustan los coches primero, ¿no? Después tienes que tener un coche que puse atrás para hacer drift. O si no, con freno de mano también, muy mojado, consigues. Pero lo que consiste en andar es tener un freno de mano bueno para provocar el coche. Así que provocas el coche, vas de lado y vas de gas y a controlar la dirección. ¿Cuánto hay que invertir en un coche para que sea un coche de drift? Bueno, un buen coche de drift. Yo, por ejemplo, tengo aquí 50.000 euros invertidos en mi coche.
La adrenalina, háblame de la adrenalina. Adrenalina top. Para mí, mira, yo siempre tive coches potentes, ¿no? Hablando desde coches con 400, 500 caballos a puxar para adelante, pero así que probé un coche de drift, aluciné. La mejor experiencia de mi vida. Que ya no te pudiste quitar nunca. Nunca más. ¿Cuántas horas hay que invertir para ser capaz de hacerlo bien? Para comenzar no drift y para aprender, tem se practicar mucho. Cuanto más practicamos, más aprendemos. Pero esto imagino que sobre todo es una pasión personal, ¿no? Una pasión mismo. ¿Qué se siente cuando de repente haces ese giro? Es una sensación única. Es como nos esquecéssemos todo y en aquel momento soltamos nos acá. ¿Qué tal la experiencia? Bien, bien, inolvidable. ¿Te gustan los coches? Sí, mucho. Sé honesta conmigo, ¿tú qué coche tienes? Un Seat Ibiza. ¿Y lo manejas así? No. Ahora al salir igual en el aparcamiento la lías parda, ¿no? Sí, sí. Pues cuidado, ¿tú qué coche tienes? No, de momento ninguno. ¿Y si tuvieras pasta, cuál tendrías? Un E30, un E36. BMW. Háblame un poco de cómo son. Pues mismamente tengo ahora aquí en el móvil la foto de un colega que tiene un E36. Pac-M, motor 325, espectacular. ¿Tenéis coche? Sí. ¿Qué coche tienes? Un Saso 16. ¿Está tuneado o no? Sí, sí, sí. Entonces dime la verdad, ¿tuneando un coche se liga o eso es un mito? Nah, eso es un mito, eso es un mito. Si gastas más pasta en el coche que en la chuli, mal. Mal, ¿no? Mal, mal. ¿Tienes novia? Es ella. Muy bien, entonces, ¿gasta más pasta en el coche que en ti? Sí. Vale, está una pareja que se rompe en televisión. ¿Tú qué coche tienes? Yo qué coche tengo, un Megane Coupé del 98. Pues o sea, es un clásico. Eso, sí. Por lo menos ahora, por edad. Ahora mismo sí es un clásico, cuando yo lo compré no. Si pudieras, ¿cuál tendrías? Si pudiera. ¿Un Megane Coupé del 99? No, me gusta un Honda, me gustan los Honda, pero claro, eso ya depende un poco del dinerito. Esto que se dice de que los tíos con un coche tuneado ligan, esto es mentira, ¿no? A ver, yo no sé si es mentira o no. Yo, para mi gusto, no, vamos. No. Es que tengo un coche súper tunero, porque... ¿Cochazo? No, para mí no. ¿Qué sería un cochazo para ligarte? Pues... ¿Un Aston Martin DB9? ¿Un 600? ¡4! ¡Es que un X6! ¡Un X6! ¿Este coche es tuyo? Sí. ¿Estás casada? No. ¿Cuánto hay aquí invertido? Mucho dinero, más de 50.000 euros. ¿Tú crees que los hombres, cuando ven chicas, que hay varias que tienen aquí sus coches tuneados, se sienten atraídos, como los hombres creen que se sienten las mujeres, o se sienten un poco acobardados? Bueno, yo creo que se acobardan un poco, ¿eh? Siempre, ¿no? Sí, yo creo que se acobardan un poco. ¿Cómo se te ocurrió esto? Pues a base de estar en casa con la consola decía, esto se puede mejorar, y cada vez esto se puede mejorar más, y cada vez más, y esto es como cualquier otro vicio. Empiezas y es un no parar. ¿Y tú eres bueno? Bueno, sí, me considero bastante bueno, aunque en internet me meten bastante lija, ¿eh? La gente es más friki que yo todavía. Imagino que hay competiciones. Sí, hacen competiciones online a nivel mundial, incluso hay competiciones en algunos equipos que dan dinero, hay patrocinadores de por medio, esto es un espectáculo realmente. Pero ya saben, si quieren conducir un Ferrari en un circuito profesional, honestamente, entre ustedes y yo, esta va a ser su única oportunidad. Gracias, Hugo. El corazón, la mente, el cuerpo, el espíritu, de vez en cuando tienen que azotarse, hay que hacerlo al ritmo del rock and roll. Ellos son de Limbo, estuvieron en La Iguana y nosotros con ellos también. Yeah.
Estamos con The Limbos. Ellos adoran Nueva Orleans y por eso se han venido a Vigo, porque hay muchas similitudes. También hay cuestas y llueve mucho. ¿Qué tal? ¿Qué esperáis del concierto de hoy en La Iguana? Pues que venga gente, que se lo pase bien y pasará bien nosotros también. A la hora de pasárselo bien, ¿cómo fue la unión entre el grupo? ¿Quién es el verdadero culpable? Pues supongo que todos en común, porque vivíamos todos juntos y decidimos montar el grupo. No sé, surgió de forma natural, digamos. Dentro de esa naturalidad que todos convivíais, ¿luego los referentes son los mismos, los compartís o ha habido peleas ahí, hay algún tipo de liderazgo? Bueno, liderazgo, siempre las rencillas yo creo que muchas veces tienen más que ver con temas extramusicales que musicales. A nivel musical nos entendemos bastante bien. Otra cosa es a lo mejor cosas de elegir un qué comer o cosas así, pero a nivel musical la verdad es que nos llevamos bastante bien. Elegir qué comer, ¿qué bien se come hoy en el mundo de la música? Pues nosotros procuramos comer bien, es decir, eso es la prioridad, ¿no? O sea, cogemos la furgoneta y nos vamos a cualquier lado, lo primero que vemos es qué restaurante podemos ir en plan económico y que esté bien. Somos fans de la comida y luego músicos. Bueno, de hecho Sergio está en el rock and roll por la comida. ¿Pero estamos hablando de alimentos o de groupies? Poniéndonos serios, la verdad es que lo de la comida y todo eso es un poco la coña, pero a nivel musical procuramos que... Te cuento por groupies. ¿Eh? Ah, por groupies. De groupies, bueno, bien, no hay queja. Space Mambo, este gran disco, ¿qué sois más fans del espacio, de Nolan, de Kubrick o de Tarkovsky? De Tarkovsky, gracias por la pregunta además porque no es una pregunta habitual. No sé a qué viene lo de, pero bueno, soy fan de Tarkovsky, puedo decirlo abiertamente. Y no sé, lo de Space Mambo y el cine, no sé si hay un nexo muy, muy concreto, pero bueno, no sé. Es un título para despistar, para que la gente no te ponga la etiqueta rápidamente de eres esto, eres lo otro. Es como Space Mambo, pues a ver si es Tarkovsky o es Nolan, que la gente lo descubra. Dentro de esa pasión que dais siempre en el directo, que estamos encantados y ya deseosos, luego, ¿cómo es a la hora de la producción del disco? ¿Cómo lo lleváis? ¿Con sosiego, mentalidad, clases de yoga? Lo que es la grabación, me preguntas. Pues la grabación se hizo en analógico, así que eso lo que necesitas es mucha paciencia y laboriosidad para hacerlo, porque bueno, se graba todo muy en directo, muy artesanalmente. Así que nada, es como hacer una buena pasta. Tienes que tomarte tu tiempo para cocer bien la pasta, el pimentito, el tomatito. Yo la saboreo esta de puta madre. Es importante para una buena cocción un grupo de expertos. Todos participáis en el grupo, pero ¿es verdad que quien marca siempre el ritmo es el batera? Supongo que en casa siempre... En casa normalmente lo que hacemos es, hacemos las canciones rollo y bueno, normalmente empezamos por el ritmo. ¿Cuándo sabéis que realmente la canción es un hit, está funcionando? ¿Es porque se os van los piececicos, la cabeza, el corazón u otro órgano? Cuando la gente baila en un directo. Y se lo pasa bien, y dicen, wow, cómo mola.
La fe también está llena de pasión, pero también hay esa dualidad que nos lleva hacia el dolor, hacia el castigo. Por eso recorremos las calles para preguntarle a la chavalada, a ustedes mismos, qué opinión tienen sobre 50 sombras de Grey. ¿Qué digo? Que yo estaba viendo 50 sombras de Grey aquí sufriendo al frío. Yo lo vi también. ¿Y tú de qué manera sufres? ¿Qué dolor es el que más te gusta? Hostia. Hombre, Sado, el duro, pasa el frío en Vigo. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Aquí la chica es la que me tiene que preguntar. Sí. Y yo tengo que contestar. Estamos con la sombra de Grey. ¿Usted ha leído el libro? En absoluto. No. No. ¿Y no ha escuchado nada acerca de la... Absolutamente nada. ¿Usted sabe de lo que va el sadomasoquismo? Hombre, algo sé. Sí, algo sé. O sea, me gusta. Me gusta que me tiren del pelo. Me encanta. Sí. Sí. Me pone muchísimo. Donde ostras. Se ponga una buena fusta. Una buena fusta, unas buenas medias, taconazos y alto en plan. Lesting. ¿Tú qué le harías a un hombre con un buen par de tacones? Mucha maldad. ¿Qué te gusta más? ¿Estar sometida o ser dominante? Dominante. Ah. Como una buena Escorpio que soy, dominante. ¿Qué le gusta más? Sentir... De hostias o qué tal, ¿verdad? Sí, yo iba a decir... Bien, que le... Pues a mí no me gusta ni una cosa ni la otra. A mí el sado me la resbala. Mejor que sea consentido, ¿no? Perdón. General. Sí, va por ti, César. Él tira para adelante, ya te va por el culo. ¿Qué te gustaría hacerle a César? ¿A César? ¿Cómo que qué le que me que gustaría a él, hacerle a César? A él le va el sado. A mí me importa un huevo lo que le importe a César. Soy muy tímida, soy muy tímida. ¿Te gusta que te den caña o sueles darla tú? Que soy muy tímida, pero me gusta dar caña. Bueno, yo creo que a Christian Grey le gustan tímidas. No lo conozco. ¿Y el hombre ideal para ti? ¿El hombre ideal para ti? ¿Un Christian Grey? ¿Cómo lo definirías? ¿Que te viniese a buscar en helicóptero? Sí, a mí me parece muy bonito. Ahora, que luego me ponga el culo como el de una mona no me parece nada bien, la verdad. Cristian, no me mola. No te mola. A mí no. Que digo que a César le gusta el dolor. ¿Con qué lo azotarías? Con nada. No, un cinturón. No. A mí la violencia de ese tipo no me gusta. No. ¿Te gusta que no sea me con... gusta, no solo no me gusta, sino me parece absolutamente... La otra también, ¿eh? Me escaralla, esas guerras, esas historias... Estamos hablando de sexo, no de guerra. A mí me la suda. Me la suda. Ese tipo de movidas me la suda. Bueno. ¿Cuál es tu Christian Grey? ¡Bú! No existe, por aquí por mí todavía no. Un personaje público, un rico, un alto cargo, que te ponga mucho. ¿Sí? La erótica del poder. No sé, Pedro Sánchez, Santiago Segura... Santiago Segura, amor, no. A mí dame Aznar para arriba. ¿De Aznar? O Clinton me pone mucho. Sí, sí, sí. El típico madurito muy bueno, que aunque no tenga pasta, te pone mucho. Ahí está, que te aterriza ahí el helicóptero. Cari. Aunque no me aterrice el helicóptero, me aterrizará haciendo el helicóptero. ¿Cuál ha sido el capítulo que más te ha gustado? ¿Cuál, Chris? No lo sé. El de la bañera. Sí, el de la bañera. ¿Cuál ha sido el aparato más extraño que has leído en el libro que han utilizado? El látigo de las puntas, ¿no? Yo el dilatador anal. Es que... Yo sé que tenía tamaño, o sea, quedé un poquillo sorprendida. ¿Mejor sitio para hacer el sado? ¿El edificio sado de Hacienda, el Parlamento, la habitación roja? Lo mejor es en las CIES, que te detiene la policía, te lo digo yo por experiencia. Eso es sado. Acabas encerrada, ¿no? Acabas muy mal. ¿A ti te gusta que te encierren, que te aten, que te azoten? A mí me gusta encerrar, atar y sodomizar. Vale, tú eres dominante. Yo soy la señora Grey. Ah, tú eres la señora. ¿Qué cualidades Grey definirán a la señora Grey? ¿Qué necesita ser una señora Grey? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitan ellos para dejarse dominar? Una mujer como Dios manda. ¿No? Que tenga mucho de aquí, ¿no? Mucho de aquí, y mucho de aquí, y mucho de aquí también. Y mucho de todo. Me crié con 5 hermanas. Entonces tú fuiste el sumiso, ¿no? En esa relación. No, como para pecar una hermana. A una chica, imposible. No puedes. No, es que si te criaste con 5 hermanas, te daban ellas a ti, ¿no? ¿De qué manera te sodomizaban? De ninguna. O sea, me hicieron
aprender a... ¿Te hicieron ponerte sus vestiditos, sus tacones y todo eso? No, me hicieron aprender a cocinar, a recoger las cosas y llevar la ropa a la lavadora, o sea... Sí, bueno, eso lo hacías... Cosas sencillísimas. Eso lo hacías mientras vivías con ellas. Ahora que vives solo... Ahora intento no hacerlo. Y eso sí que son 50 sombras de Grey. Hablando de eso, de la erótica de poder, un personaje público, un alto cargo, un ricachón. A mí me encanta, ¿qué te ponen? A mí me encanta el ministro este griego, el nuevo, el de economía. Este que los está machacando a los de la troika, a mí me pone muchísimo. Y hablando de jefes, erótica del poder, ¿a dónde, en dónde atarías a tu jefe y dónde lo dejarías atado, claro? A ningún lado. Yo ataría perfectamente a mi pareja, pero a mi jefe nada, cero patatero. ¿Algún político atarías? Ninguno. A mi pareja, realmente. A mi jefe, nada. Pues Pedro Sánchez, no. Él se llama Varoufakis o algo así. A mí me pone loca. Es que no lleva corbata, pero el tío los machaca a todos en Europa. En Bruselas los tiene a todos a rayas. Eso es lo que te gusta. Varoufakis, a mí me encanta. Oye, ¿pero tú realmente viste a Pedro Sánchez con el arnés? Mira, Pedro Sánchez tiene muchas manchas en la cara. Tiene paño, como las embarazadas, no me mola nada, ¿eh? Y el otro con la coleta menos todavía. A mí el que me mola es el griego. ¿No te gusta el de la coleta? Me mola el griego y el francés. Yo quería preguntarle si con tanta barba usted puede dar un buen beso. Hombre, sí. Hombre, aunque no haya pa' feite. Agua mineral natural, agua sana. Ligera, saludable, refrescante y equilibrada. Agua sana, indicada para dietas y perfecta para preparar alimentos infantiles. Agua sana, quita la sed y te cuida. Agua mineral natural, agua sana. Hay grupos, hay canciones que se convierten en dogmas, que nos acompañan desde el principio de los tiempos hasta el apocalipsis final. Por eso nosotros nos fuimos nada más y nada menos que a cubrir a Los Secretos en formato sinfónico. Cuando dicen que Los Secretos es un grupo de los 80, ¿se refieren a la edad del grupo, a la edad del público? Yo creo que las dos cosas. Sumando 40-40, ¿no? Efectivamente, sí. Porque yo creo que somos todos de los 70, más o menos, por ahí, ¿eh? ¿Qué canción te gustaría escuchar esta noche? Pero atención, tiene que ser Los Secretos. No el Boulevard de los Sueños Rotos, por ejemplo. Ay, qué bonito. Muy bonita, sí. Cántame un trozo. No. Salimos un trozo de la letra, yo veo. En el Boulevard de los Sueños Rotos. Una rama de pozo rojo. Y ya está. Muy bien, bueno, muchísimas Ana, gracias. Espera, no, déjanos los datos por si Álvaro Urquijo te yo quiere llamar. Yo me llamo María, gracias. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí. Que esta noche es la más fría. Lejos el fin.
canción va de una chica o va de fumar? De las dos cosas. De las dos más bien de fumar. ¿Y la tuya era ojos de gata? Sí. ¿Qué es lo que te pasa cuando fumas, María? Claro, totalmente. ¿A ti te gustan los secretos? ¿Eres una chica con secretos? Bueno. ¿Tus secretos llegarían para grabar un disco? No. Hay que trabajar más, ¿eh? Que hacen falta mínimo 12 canciones. Pues no llego a las 12. ¿Por qué has venido hoy aquí? Porque me gusta mucho los secretos. Tú en los 80, si no estabas viva, eras muy joven. No. Entonces, ¿cómo los conociste? Porque me los ponía mi tío en la mini cadena de casa. ¿Te van los secretos? De siempre, sí. ¿Qué hacías tú en los 80? En los 80, pues me casé en el 83. O sea, me interesa que hacías del 80 al 83. ¿Qué pintas llevabas? Nada, pinta normal. ¿Normal? Sí. ¿Cómo conociste los secretos? Pues en la época de Enrique Urquijo, que me gustaba mucho cómo componía y ya me enganchó rápido. O sea, desde esa época en adelante, pues lo sigo siempre. ¿Cuándo los conociste? ¿Sí? ¿En persona? Soy muy vieja. Pues en persona los conocí en Betanzos, hace muchísimos años, ¿eh? Antes del 90. Cuéntanos esto, Los secretos en Betanzos es un título para una novela. ¿Qué secretos hay en Betanzos? No los conozco todos. ¿Los que conozcas? ¿Los oscuros? Oscuros ninguno, todo claro. ¿Tu tema favorito de Los secretos? No sabe ninguno, lo ha liado el novio. Lo ha liado el novio. Bueno, el novio no, el amante. Ahí está. Dime un tema, hombre, que esto lo van a ver ellos. Déjame. ¿Qué? Déjame, qué bonita. ¿Ves? Bueno, pues te dejo. ¿Cuál es tu tema favorito, Los secretos? Que la deje. Que la deje. Bueno, voy a volver a hablar con la serie de los dos. Sí, sí, sí. Dime un trocito de la letra, cuéntame. No, canto fatal. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Yo estuve equivocado, de ahora todo eso pasó. Bueno, ¿cómo trabajáis? Imagino músicos de la universidad, clásicos y tal, con el pop. ¿Cómo le dais esta vida? Bueno, pues es una experiencia para nosotros muy importante y muy distinta. Ya es el tercer concierto que hacemos con Los secretos. El primero lo hicimos en Valladolid, luego tuvimos suerte de tocar en Teatro Real con ellos y grabar un disco, y ahora, pues por suerte, hemos venido aquí a vuestra tierra. No estamos acostumbrados. Mañana, por ejemplo, tenemos que tocar una cosa totalmente distinta, Bizet y Prokofiev. Y hoy, pues tenemos que tocar con Los secretos. Bueno, pero nosotros, tú eres un músico, claro, hay que hacer lo que toque. Hay que tocar todo y cada estilo tiene su aquel, y con nosotros es algo muy distinto que nos ilusiona mucho porque se sale de lo que normalmente hacemos. Te canto una canción de Los secretos, ¿cuál te gusta? Oye, canta. ¿Cuál te gusta? La de María. Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine a ti. ¿Estribillo? María. Magnífico. Nani, María. Soberbio. Esta mujer ha venido a ver a Los secretos, pues claro, tiene todos sus discos. Ha leído las letras, tiene memorizadas. Dijo, esta, nani, María. La penitencia, es decir, la fiebre viguesa, ha llegado a su fin. Ahora podéis relajaros, retomaremos la semana que viene y nosotros nos vamos porque es la única forma de poder resucitar.